Estados Unidos libera a Alex Saab, supuesto testaperro de Maduro a cambio de estadounidenses presos en Venezuela. La agencia AP confirma el canje de encarcelados a la espera de la confirmación oficial desde Caracas y Washington. De acuerdo con información de la agencia de noticias AP, que ha citado a fuentes cercanas al caso, este miércoles el gobierno del presidente Joe Biden ha liberado al colombo venezolano Alex Saab, empresario y presunto testaperro de Nicolás Maduro. Saab estaba preso en Miami desde el 2021, cuando fue extraditado desde su detención, un año antes en Cabo Verde, en la costa noroeste de África. Saab era señalado por Washington por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada. La información que ha trascendido este miércoles debe ser confirmada por los gobiernos de Venezuela y de Estados Unidos. Saab fue detenido en Cabo Verde el 12 de junio de 2020 y extraditado a Florida, en donde le espera un juicio por presunto lavado de dinero relacionado con el gobierno de Venezuela. En 2019, este antiguo colaborador de Maduro fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto con socios y familiares que forman parte de una presunta estructura de corrupción. Ese mismo año, en Colombia, le imputaron delitos de lavado de activos y desde 2018 estaba prófugo de la justicia de su país de nacimiento. En México también han investigado sus negocios.